Vamos. Voy a meterme un segundo que quiero ponerme aquí en el texto del directo. Pelearé contra Mofuco. Buenas, Manuel. Buenas a todos. Yo qué Switch tengo. Oh, vale. Tengo un montón de equipos aquí, pero todos son de dobles, la verdad. Así que no sé qué puedo sacar para individual. Creo que es. No. Este era el que podía servir decentemente. Me parece que este era. O podría sacar este. Creo que voy a sacar este mejor. Todo puede ser, y apuesto todo mi dinero a Hitomi. Sorteamos, muchas gracias, señor Barton. ¡Ah! ¡Es el equipo de los Regis! ¡Ah! ¡Amigo de Vigo! Vale. Pues vamos a ir empezando entonces. Neighbor tóxico, así que yo creo que puedo hacer esto bien. Te pido antemano perdón por los dobles restos. Espero que no entren en juego. ¡Carvin! ¡Sí! ¡Carvin! Match 9.6, el campeón de Galar. ¡Okidoki! ¡Adelante, Ricalco! Voy a hacer espacio raro. Ok. Ah, that's cute. ¿Soto dice eso o puede elegir entre dobles? Se puede elegir, se puede elegir. Es verdad. Dice dame los demás si queréis dobles individuales para ir buscando, para ir apuntándolo. Hitomi seguro que creará dobles. Meto un espacio raro. Voy a meter trampa roca únicamente por fastidiarle, porque me veo venir que Mofuku va a querer hacer muchos cambios y muchas cosas. La valla esta ha sido un poco inútil porque ya he puesto el espacio raro, pero bueno, está la valla chiri que nunca está de más. ¡Trampa rocas! ¡Pium! Plancha corporal, ok. Vale, Hitomi, dobles. Jeremy, individual. Individual. Agus, individual. Vale, pues a esta estación voy a sacar a Mega Sacre, me parece a mí, aunque sea. Realmente. Puedo sacar a Sir Nidalot. Y hacer una lanzaespada de aquí delante, ¿por qué no? Dobles fabuloso, fabuloso, eso me gusta. Dobles son más divertidos. Isma quiere individual, pues vamos a darle individual. Ya está, ya cambié de Pokémon, ya me está saliendo a cuenta Scrap Brain. Ok. Y vamos a empezar con Cochafilo. Venga. Muy buenas, Carlos. Muy buenas a todos los que estáis por ahí. Hola, Fabián. Cochafilo. Decente. Maldición. Lo malo es que no le puedo bajar la defensa con Cochafilo. Es lo malo de. Es lo malo que tengo ahora mismo. Lo bueno que tengo ahora mismo. Plancha corporal. Uy, that's cute. Uf, es un daño un poco fuerte, ¿eh? O sea, no tengo. Ah, sí, vale. Ah, claro, es que todavía no me había hecho daño, soy tonto. Ja. Un descanso. Valla Tania, ¿es una Valla Tania? Me parece correcto que uses una Valla Tania. Me encanta Regis, Steel dormido. Dios mío, cómo se le apagan los ojitos. Es divertidísimo.
Si voy a jugar contra ti, me gustaría individuales. Veremos eso ahora, veremos eso ahora. Aunque veo, tengo ya la lista un poco llenita, así que no cuentes un poco, tanto, poco mucho con ello. Vale, eso es una maldición, así que te has quedado un poco igual que antes. Maldición, lo raro es que no tenga defensa férrea. Pero puedo sacarla de Colora. Y fastidiarle un poco la vida. Hola, Pika Gamer, ¿cómo estás? El mote para móvil se puede decir mucho. Pasa en contexto, contexto. Que tengo tiempo, que tengo poco tiempo para hacer cosas, así que voy a hacer. ¡Oh! ¿Huyes, cobarde? Vale. No tengo ningún tipo de tierra aquí, ¿verdad? No tengo ningún tipo de tierra. Tengo a Guts. Guts también te puede ser interesante. Pero no, porque después puedes sacar al otro, al Reggie. Voy a hacer una sobrefuerza para tantear un poco el escenario, ¿vale? ¡Vaya! No rinde todo lo que podría. Ok. ¡Ah, sobrefuerza! Dirigías ese atacante físico, así que me parece bastante correcto. Sí, me parece bastante correcto, de hecho. Oh no, tiene restos. Vaya, qué dilema, ¿verdad? Uy, qué miedo. Oh no, vaya, ¿qué voy a hacer contra unos restos de Regigigas? Vaya, ¿qué puedo hacer en este escenario? ¡Desarme! ¡Oh! Vale, tienes desarme, perro. Eso no me gusta, ¿ves? Eso ya no me gusta. Tengo que hacer una maldición, ¿vale? Te he hecho una maldición, te he hecho un malfario de estos. ¿Por qué no la peleas son en, ¿por qué no la peleas son en DS? Porque llevamos ya más de un año en Espada y Escudo, así que no tiene sentido hacerlo en DS. Oh no, lo retiras del combate, qué pena. Uy, sacas a Medievo. Vale, pero Medivh lo que quiere hacer era lanza dragón, me parece recordar. ¿Ves? Yo estoy curado otra vez a tope. Y, oh no, qué pena, yo no tengo mi ataque este, pues... ¿Qué opinas de Slaking? Está bastante chulo como Pokémon. Le voy a hacer otra sobrefuerza porque lo he dicho, creo que va a intentar hacerme... ¡Ah! ¡Cometa Draco! Creo que aguanto un Cometa Draco, sinceramente. Ahí está, aguanto Cometa Draco. ¿No sería mejor poner taladro de escalera en vez de cuerno certero o tijera X? ¿Por qué? Tengo Stab. Es para enfrentarme al tipo fuego, tengo Concha Filo, que es, creo que es más potente que taladradora. Vamos a hacer otra bonita maldición. Ah, amigo, ya veo lo que quieres hacerme. Ya veo lo que me quieres hacer. Es el equipo de conocidos del canal, pero con nuevos amigos. Oh, interesante. Todos los Pokémon del Nuzlocke están muertos. No, hombre, no. Vale. Siendo ese el caso, creo que Sir Nidalee se va a defender bastante bien, ¿no? Bueno, la verdad es que no. Está Cometa Draco. ¡Que encima lo aguanto! ¡Wow! Eso ha sido triste. Por los acero.
Los aceros me dan bastante igual, sinceramente. Coche filo 1140, no, no, ¿verdad? Coche filo no eran como 80 o así. ¿O me estoy confundiendo? Espera, a lo mejor le he puesto coche filo y coche filo es un ataque malísimo. Vale, no, son 75. Son... Vale, es menos de lo que esperaba, es bastante menos de lo que esperaba, pero estaba decente. Ahora mi pregunta es, ¿qué me impide, sinceramente, volverme rotísimo con... A mí, ¿qué me impide ahora mismo ponerme a hacer de Alzaragón como un desgraciado? Pero pregunto, así como, como idea, como concepto. Hidroeléctrico es 80, sí, hidroeléctrico es 80... No, hidroeléctrico es 85. Casi, ¿sí, no? Hidroeléctrico creo que es 85. Es verdad, no... Oh, no, es un dragón al que le he bajado un montón el ataque. Sí, voy a decir mi danza dragón. Porque, aunque me haga comentar, Draco tiene ataque tan bajo que no me supone ninguna amenaza. Uy, mira, 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 reflejo. ¿Es que lo he prendido ahorita? No, no lo prende, no lo prende. Vale, no me. Si crees que esto me molesta, la respuesta correcta es no. Voy a seguir haciendo Danza Aragón. Yo voy a seguir haciendo Danza Aragón. No sé tú, pero yo voy a seguir haciendo mi Danza Aragón. You've been invited to my Dragon Dance. Dragon Dance. Dragon Dance. No falla ningún cometa de Draco. Ahora hace crítico. ¿Os imagináis? Ja, 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 ja. Vale, no. Uf. Vale, es que ya tiene el ataque especial abajo en mínimos, pobrecito. Y se ha muerto, ¿verdad? Se muere con esta maldición. Bien, pues ahora tengo... Ah, ¡no! ¿Por qué se llama saeta? Porque saeta es con plan como una... Como algo... Como una... Como algo que disparas, así que... Saeta. Me queda bien, me queda bien. Pantalla de luz. ¡Ok! ¡Adelante! Drapul ama firme a tope de... Firme. 252 en ataque físico. A más 3 de ataque. Y ningún Pokémon de su campo lo resiste, así que... Hablando del fallo, un día meter los fallos, puños meter un cabezazo y rayos seguidos. Desde este es objeto directo son las gafas. ¡Uf! Está doliendo un poco la cabeza. Vale. Luego tengo que tener algo para encargarme de él. Bueno, puedo usar la de Colora para... Creo que puedo usar la de Colora para encargarme de los otros, así que... ¿Sabes qué? ¡Vamos a darle este tremendo cumbión! ¿Qué opinas de Avalugh? ¡Me encanta Avalugh! Es chulísimo. Aguanta un montonazo, tiene una defensa física brutalísima. Tiene ritmo propio, que eso le da también inmunidad a Rusted, no. Me he estado... Uf, he estado... Uf. No sé, me está empezando a... Está empezando a doler la cabeza, sinceramente. ¡Max Espectro! Me imaginaba que no sería suficiente. Me imaginaba que no sería suficiente para vencer a un maldito Regirock. Tiene una defensa física exageradísima, pero le he bajado la defensa. ¿Onda Trueno? Me molesta, pero no tanto. O sea, me puede molestar, me puede salir muy mala jugada. Pero estoy decentemente bien con este resultado. Ahora cambiar de gigas. Oh, no, espera, puede cambiar de gigas. Ah, protección. Vale, está bien. Otro turno más. Eso, inmunidad de intimidación. Sí.
Otro vez espectro. Y. ¡Oh, vaya! Se ha ayudado de golpe. ¡Ah, claro! Porque estaba todavía el reflejo. Claro. Olvidaba que estaba todavía el reflejo. Es hielo, eso es lo malo de Avalugh. Ya. Lo malo de Avalugh es el tipo hielo. Pero después de resistir. Sí, pero resistir tampoco me asusta tanto, sinceramente. Hola, Patusai, ¿cómo vas? A ver, está Regigigas. Con su inicio lento. Bueno, va despacito. Despacito, Regigiguito. Vamos a tener unas bonitas Dracoflechas. Ahora haces tú el Dynamax. Interesante. Vale, no me parece mal, no me parece mal. Igual tenía que haber hecho golpe fantasma entonces. Únicamente por el hecho. Mira, si pasa, no creo que pase. No creo que eso. Bueno, tiene el ataque bajado. No, pero me hace una maxi sombra y bueno, estoy entrando en PS. Nada, no creo que pueda aguantar una maxi sombra de rey. Casi se muere solo, ¿eh? Ahí estamos, maxi sombra. ¡Toma ya! ¡El aguanto! Pues vamos a meterles unas dracoflechas, ¿no? ¡Capum! ¡Capum! El poder de estar a más 3 de ataque. Vale. Regieleki puede ser un problema. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me he subido. Bueno, me he subido la velocidad. Pero me ha bajado la defensa especial. Me ha bajado la defensa especial. Aunque sea poco eficaz, esto es mejor porque estos son 100 en total. No. No, sí, son 100 porque son dos golpes. Así que pues sigue haciendo dracoflechas. Y a pesar de que sea un golpe que resiste y tenga mucha defensa, ahí estamos. ¡Ahí estamos! ¿Cuántos Pokémon con estos tiene Jarmon? Dos, tiene dos, tiene dos. Ahorita tiene afinidad por el tipo veneno. Bastante, bastante. ¿A cuánto de que ha salido eso? Hola, gracias por los vídeos de crianza Pokémon. Me ha subido de mucho. Me alegro mucho. Me alegro mucho, Francisco. Todavía no me he paralizado. Va a pasar ahora, ¿verdad? No ha pasado ahora. Dios, qué suerte estoy teniendo. Uno. Y dos. ¿Es más que allí que te hay un Sandshrew ahí nivel 100 con Master Ball? Eso es claramente señal de que tienes que liberar a ese Sandshrew por tu propio bien. Libéralo. ¿Quién es Colmo? ¡Tú eres Colmo! Ya veréis que ahora es cuando me voy a paralizar. Ya veréis. Pues no. ¡Dracoflechas! Hola, ¿cómo hago para jugar? Creo que no vas a poder porque tengo ya una lista bastante completa. ¡Wow! Esto me está yendo muy bien. ¿Algo que aprende en rosque? Sí, aprende en rosque. Vale. Vale, veamos. Creo que no le adelanto. Sinceramente, creo que no le adelanto, así que voy a hacer un golpe bajo. ¡Sucker Punch! Y ya está. Saeta contra Regis. ¡Mua! El que más problemas me ha dado ha sido Regirock. Porque tiene una defensa, protección y todo mi equipo es atacante físico. Oh, Dios mío, todo este equipo es atacante físico. ¡Qué mal! Ay, qué dolor de cabeza. Uf. Uf, la que estoy pensando dolor en la cabeza. Ah. Vale, el siguiente es. La siguiente es Hitomi. Antes de eso voy a ir a por un vasito de agua porque me. Uf, uf. Y eso es solo turno de suerte, ¿no? Si ya. Aún así lo tenías bastante crudo, pero bueno.
Ha sido un gran combate. Bueno, Reyes, bueno, to buen todo. Me está doliendo de verdad la cabeza. Ahora voy por un vasito de agua y Hitomi, si quieres, ve comentándome un código que poner en el combate.